¿Hola? ¡Hola! ¡Ay, Rechón! ¡Te sabía que eras vos! Sí, sí, me agarraste justo llegando. No, Pichi. No, claro que me porto bien. Sí, aprovechando que me abandonaste, me fui con una amiga al cine. Mañana volvés, ¿no? ¿Cómo no, Dante? ¿Pero tanto trabajo hay en Mar del Plata? Dante, vos estás trabajando, ¿no? No estarás en el casino. No. No es que desconfíe, perdóname. Lo que pasa es que te extraño como loca, ¿sabes? Sí. Ay, sí, te tengo preparado un recibimiento. ¿Qué? ¿Un favor? Sí, sí, pedime lo que quieras. ¿Cómo? ¿Pero vos estás seguro de lo que me pedís? Sí. Si estoy aquí, es porque Dante me lo pidió. Hola. Hola. Hola, mi amor, qué linda sorpresa. Estaba durmiendo, pero me encantó que me llamaras. Te llamé porque quería decirte buenas noches y además porque me quiero dormir con el sonido de tu voz arrullándome el oído. ¿Estás loco? Bueno. Arrullo mi amor. Arrullo pedazo de mi corazón. ¿Ves qué fácil? Ahora sí me voy a poder dormir tranquilo. Te amo. Yo también. Un beso. ¿Y cómo crees que me lo tome? Porque esto es una broma, ¿no? No, es en serio. Ah, en serio. Claro, vas a decir que ese cerdo se fue a Mar del Plata a controlar no sé qué cosa. Y ahí, de pronto, sentado frente al mar románticamente, decidió hacer las paces conmigo. En primer lugar, si vuelves a decirle cerdo a mi novio, te como el hígado. Y en segundo lugar, Dante no se enamoró de vos. Lo que quiere es que hagan un trato. ¿Un trato? Dice que lamenta mucho todos los malentendidos que hubo en este tiempo entre ustedes y que en este momento lo mejor es que trabajen juntos. Perdóname, ¿puedes ser más clara? ¿Qué diablos quiere Dante? ¿Por qué no...? Pénsalo un poco. Perla y Tomás dejan las empresas. Se viene una lucha por el poder que no va a dejar muñeco con cabeza. Ah, me pidió Dante que te advierta sobre Agustín y Ana María. Advertirme, como si yo no supiera quiénes son esos dos buitres. Ellos aspiran a la presidencia de Merta. Fueron los causantes de la separación entre Perla y Tomás. Todo fue parte de un plan. ¿De modo que aquí el que no corre vuela? El trato es este. Mi Rechonchi va a pelear la presidencia de Acuarel. Vos tenés que volver a Nerta. Para él sería imposible aspirar a la presidencia de Nerta, porque ni tiene acciones, ni es parte de la familia. Pero vos sí podrías. O sea que él se queda con Acuarel y yo con Nerta. Y juntos, juntos pueden manejar el negocio cosmético del país. Podrían hacer lo que quieran. Sí, sí, ¿por qué no? La verdad me encanta. ¿Y por qué no vino él personalmente a decirme nada? Sí, porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Entonces me mandó a mí para tantearte. Pero en cuanto llegue de Mar del Plata te llama. Sí, 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 qué bien.
que me llame. ¿Quién iba a decir? Dante y yo, socio. ¿Quién iba a decirlo? Ya estamos, ya casi. Cuidado, cuidado. Eso es. Faltan tres. Dos. Una, falta. Está bien, Igoti, gracias. Bueno, vaya nomás. La cartera, señora. Permiso, ¿Qué le vas a decir a esta pobre chica el día que se dé cuenta que nunca fuiste ciega? Por eso nadie sabrá la verdad. ¿Y Malvina? A esta hora Malvina todavía duerme. De ahora en adelante tendrá que aprender a levantarse temprano si algún día quiere llegar a ser presidenta de la empresa. Malvina va a ser presidenta de la empresa. Claro, cuando yo ya no pueda hacerme cargo. ¿Y Botí? ¡Ay! ¡Llamó, señora! ¡Uy, disculpe! ¡Ay, por Dios! Gracias. Hola. Despierte a Malvina y dígale que tiene que acompañarme a la empresa. Sí, señor. Otra vez para arriba. Ay, ay, ay. Ya lo está durmiendo, se va a meter ahora. Voy a hacer yo. Antes de ir a la oficina, a ver si estabas demasiado tirada por la traición de Tomás. Para nada. Estoy bárbara con Tomás. ¿Sabes por qué? Porque él no me traicionó. ¿Cómo que no te traicionó? No. Tomás no tuvo nada que ver. Lo supe. Yo misma fui testigo. ¿Testigo de qué? Anoche. Tomás citó a Agustín en su departamento y yo estaba allí. Agustín confesó que todo había sido una trampa diseñada por Matías y que la aprovechó para subirse al tren y sacar a Tomás de Nerta. Por lo tanto, Agustín y Matías son los traidores. No sé si debe haber prendido alguien más. Digo, como hay tantos interesados. ¿Algo más? No quiero hablar de eso, mamá. Definitivamente no quiero. ¿Pero te puedo decir aunque sean unas palabritas? ¿Qué? No te dejes guiar por el rencor, Lucila. Escucha tu corazón. Elías te ama y si vos lo querés... Ay, mamá, podés... cortala, por favor. Guarda tus consejos en el bolsillo. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Vas a estar en la oficina? No, no. Paso a ver a Perla y supongo que estaré en la empresa alrededor de mediodía, ¿por? Para saber. Sucio.